Una de las principales tradiciones mexicanas ya se vive en la ciudad de Chihuahua, donde se colocaron cientos de altares de muertos que consisten en instalar ofrendas en honor a los que se adelantaron en el camino. Por ello, esta representación se realizó en el Salón Consistorial de la Presidencia Municipal y se contó con la participación de la Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Atención Ciudadana y Jardines del Abuelo. Cabe mencionar que la participación de alumnos del Instituto Superior de Arquitectura, Diseño y SAT realizaron un altar por la paz. El altar, bueno, nos pidieron un altar conceptual y para nosotros es la ausencia de alguien, o en este caso algo, que, bueno, bajo las circunstancias que estamos viviendo, decidimos hacérselo a la paz. La paz de cada persona, más que como problema social, sino como problema interior. Entonces tomamos cada uno de los elementos que contiene un altar tradicional, pero les dimos un significado diferente, como el camino que lleva al cielo, que es el camino que lleva al segundo nivel del altar, representa el camino hacia la paz, el camino que cada persona debería encontrar. Informó TV Diario.